Conocer las declaraciones de los políticos nos permiten tener la tranquilidad de que cuando decimos que el kirchnerismo no quiere una justicia independiente, en ese sentido el kirchnerismo no está solo. El Momo Venegas, el prestigioso sindicalista de la UATRE, el gremio de los trabajadores de campo. Cuidá un poco el vocabulario, Carlos, por favor. Dijo: de llegar al poder, vamos a meter presos a todos los kirchneristas corruptos. Hay varios puntos para marcar. ¿Solamente a los kirchneristas? Eso. Primero, el Momo Venegas dice: vamos a meter presos. Con lo cual, no hace falta la intervención de la justicia. Eso me encanta. Me parece muy franco el Momo Venegas. En segundo lugar, dice: vamos a meter preso a los kirchneristas corruptos, no a los de mi partido corruptos. En ese sentido también el Momo Venegas es transparente. ¿Pero él qué es? No kirchnerista. ¿Pero es peronista? Sí. Entonces, el Momo Venegas tampoco quiere una justicia independiente y tampoco quiere una justicia igual para todos. En esto se igualan los partidos políticos y me encanta que lo puedan transmitir. Yo lo que pensé que el Momo Venegas amplió su declaración y quería decir que quiere que todos los peronistas corruptos terminen entre rejas. Ahora, si es así, capaz nos vamos a quedar con poca gente para gobernar. Eso no creo que lo haya pensado el Momo. Bueno, ahí se acabó la desocupación. Ahí se acabó la desocupación porque, digamos, es más, te diría que vamos a tener que importar mano de obra. Por eso te digo, me parece que fue una fuerte. Una enormidad. Hasta tendríamos que liberar a Migliore, que no sé si no ha sido liberado, no miré las noticias de estos días. Pero es una enormidad lo que dijo Momo Venegas, porque poner entre rejas a todos los corruptos en Argentina, no, primero no tenemos la posibilidad de tener tantas cárceles. No, y además, ¿quién arroja? Salvo que nos llevemos a Chile. ¿Quién arroja el primer sobre? ¿Cómo sobre? Y claro, no es la piedra, la corrupción es el sobre. Ah, cierto. La metáfora para la corrupción es con el sobre. Dale. ¿No lo habías leído? No, no. ¿Quién arroja el primer sobre? Cierto. A mí me gustaría decir eso. A vos nunca te llegó un sobre, ¿no? No, pero siempre algún contubernio hay.